estás cordialmente invitado a participar en esta tu familia, Docente Tecnológico 10. Bienvenidos al curso gratuito de creación de podcast educativo 2021. Día número 1, vamos a ver implementación, estrategias, todo lo que tú necesitas para hacer tu podcast educativo. Día número 2, hablaremos de plataformas interesantes que te van a ayudar a crear tu primer podcast educativo. Y en el día número 3, daremos todas las estrategias, las pautas y lo que tú tienes que aprender para poder insertar el podcast educativo. Así es que empezamos el martes 20. Te esperamos. ¡Éxito! Bienvenidos a una nueva sesión de este canal Docente Tecnológico 10. Aquí encontrarás información de gran valor, tutoriales educativos, estrategias didácticas, marketing educativo. Te ayudaremos a fortalecer tus competencias digitales y de esta forma iniciarás tu transformación digital docente. El momento es ahora, la información es poder. ¡Comenzamos! Ok, listo, muy buenas tardes, vamos a comenzar ya esta transmisión. Muy buenas tardes a todos, gracias por el tiempo realmente que están con nosotros y dándose esta oportunidad en esta clase número 3 que tenemos de tu curso gratuito de creación de podcast educativo. Gracias, muchas gracias. Quiero en estos minutitos que nos quedan para iniciar, quiero brindarte un fuerte saludo y mándame de qué parte te estás conectando, de Perú, de Latinoamérica, para mandarte un fuerte saludo. Gracias. Y vamos a comenzar con los saludos. Y quisiera saludar a maestra Isabel Orozco desde Ica. Bienvenida, maestra. Qué gusto tenerla a usted también aquí. Desde Honduras tenemos a Sobeida Amina. Gracias, muchas gracias, maestra, porque está siempre atenta y presente a toda esta información. Y desde Colombia tenemos a Camalí Mosquera. Gracias, maestra. Qué gusto realmente tenerla en este mastermind, en este masterclass que tenemos este último día. Buenas noches, Yolandita, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Quién más está por aquí? A Diana Bernaldo, que también nos acompaña. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver. Graciela Fernández, desde Argentina. Qué gusto, Graciela, que estás aquí con nosotros. Gracias, realmente dándote este tiempo. Muy corto, realmente. Vamos a ser muy precisos, muy concisos. Y vamos a darte cierta información que te va a ayudar a complementar lo que hemos visto en estos 3 días, en estos 2 días que han pasado maravillosos, realmente una experiencia inolvidable. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes desde Cusco, Karina González. Bueno, quiero presentarme rápidamente, te saludo el licenciado Eduardo Bautista, especialista en marketing digital y capacitador en diferentes plataformas, y sin duda alguna hoy estamos en este momento maravilloso porque estoy con toda la intención de poder seguir brindando contenido para que tú aprendas. Y hoy tenemos el resumen total de los 2 días, más información nueva y clasificada y el lanzamiento que tenemos para este mes
de agosto. Qué gusto, tenemos desde Juliaca, gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar ya. Primero quisiera empezar felicitando a todos los maestros que han podido ya inscribirse o poner ya su podcast dentro de nuestro grupo. Si tú todavía no eres parte del grupo de amigos de Facebook, donde vas a poder colocar, tienes que colocar ahí, ese es el reto del día de ayer, y vas a tener que colocar dentro del grupo, vas a tener que colocar tu podcast. Ojo, dentro del grupo vas a tener que colocar tu podcast. Y quiero en estos momentos, estoy colocando el enlace para que tú, si aún no ingresas al grupo de Facebook, que es un grupo abierto, métete la voz de ya, porque en estos momentos te voy a mostrar lo que han presentado nuestros amigos, los que ya hicieron su podcast. Y créeme, les ha salido increíble. A ti también te invito a que tú puedas ser parte. Este grupo se llama Amigos Docente Tecnológico. Quiero que chequees esto para que tú veas. ¿Nos puede enseñar cómo hacer un podcast educativo por el Bicentenario? Claro que sí, claro que sí. Ahora lo vamos a detallar ciertos aspectos. Por eso, esta sesión 3 es la sesión clave, es la sesión clave. Excelente. Quiero que presten mucha atención a esta parte interesante, ¿ok? Donde te voy a enseñar, donde te voy a mostrar cómo han ido desarrollando los podcasts los diferentes maestros que nos están acompañando en esta sesión. Miren, por favor. Ahí está, miren, tenemos aquí, este es el grupo de Facebook, te pido que te agregues, ya son 129 maestros, y aquí hemos colocado, miren, tenemos este podcast que está aquí, de la maestra Mercedes Irbacea. Ahora lo vamos a ver, aquí está, miren, qué lindo está este podcast, y ya, cuando tú haces un podcast desde la plataforma de Anchor, ojo, tú ya puedes, como que chequearlo, ojo, lo voy a colocar así para que ustedes lo vean. Ya está colgado en Spotify también, por si acaso. No, miren. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Hello, my dear students. My name is Miss Mercedes, and today we are going to have a special class. Enjoy it. Increíble. Se nota que la maestra domina el área de inglés y sin duda está increíble. Seguimos con otro podcast para que ustedes vean qué lindo les ha salido. Acá está una presentación por el Bicentenario, miren, ¿eh? Presentación por el Bicentenario, solamente con la clase de ayer lo han hecho así. Miren, por favor, vamos a empezar. Muy buenos días, estimados colegas y amigos todos. Soy la profesora Ana María León Vilches de la Institución Educativa 8163 de Punchauca. Muy feliz de estar participando de este hermoso curso. Gracias, gracias a los amigos docentes tecnológicos. ¡Qué increíble, qué increíble! Colóquenme ahí en el chat qué les está pareciendo. Tenemos también este podcast de la maestra Carmen Nima, que está increíble. Vamos a ver por aquí. Ajá, miren, estamos... motivación y generar mejoras. Ajá, vamos a escucharla. Hola, te saluda Carmen Nima, coach educativo y neuroeducadora. En estos momentos, empezamos. Bien, en esta parte. ¡Excelente! La maestra Carmen Nima. Y así podemos seguir. Una más, una última. Ahora vamos una última para que ustedes puedan verlo y apreciarlo. Isabel Orozco. Muy buenas noches, queridos colegas. Soy la profesora Isabel Orozco Tomaya, docente del nivel inicial, pues vengo trabajando en el distrito de Sutanjaya del departamento de Ica. Muy contenta y con muchas perspectivas de poder, pues, aprender todo lo concerniente a los podcasts educativos. Qué interesante. Así que te invito y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir, hay muchos. Puedo seguir. Lo único que te pido es que ingreses a este grupo de Facebook y coloques tu podcast y también coloques...
¿qué te está pareciendo este taller que estamos? Ahí está, ok, saludos Karencita Barbosa desde Cajamarca, saludos Karencita. Colócame por favor en los comentarios qué te ha parecido estos ejemplos de la información que han aprendido el día de ayer. Ojo, ¿eh? No es que haya sido horas, ha sido una información valiosa solamente de un día. A ver, colóquenme por favor en los comentarios qué les ha parecido esta información. Gracias, muchas gracias. Colóquenme si les ha gustado o no les ha gustado, está interesante o no. Y por favor te pido que le des like a este video, que lo compartas para llegar a otros docentes que también están buscando empoderarse en sus competencias digitales y en la creación de podcasts educativos. Y hoy vamos a seguir con la información. Está muy bonito, ¿verdad? Están interesantes. Vuelvo a colocar por aquí el enlace para que te agregues al grupo y tú puedas ser ya parte de este grupo maravilloso donde puedes colocar ahí lo que tú acabas de realizar. Gracias, gracias, muchas gracias. Listo, genial, espectacular entonces. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Me pareció muy buena y sobre todo es una herramienta, gracias, excelente, mire acá, muy buena, interesante, qué lindo. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo nos gana y tengo mucha información para ustedes esta noche y quiero compartirla porque hoy es nuestro último día, hoy es nuestra masterclass, hoy les tengo retos, desafíos y hoy tenemos el sorteo, ojo, el sorteo. ¿Quiénes se enteran que recién tenemos un sorteo el día de hoy? Colóquenme ahí en el chat. Vamos a sortear un micrófono USB. Hoy es el sorteo. Ojo, te voy avisando. Hoy es el sorteo. Si tú todavía no te has registrado en el formulario, te voy a dar esa oportunidad de que te puedas registrar en el formulario y puedas acceder al sorteo que vamos a realizar en breves minutitos. En breves minutitos, terminando ya nuestra sesión, vamos a hacer el sorteo del micrófono USB, así es que te voy a dejar en este momento el link del formulario para que tú puedas, ojo, para que tú puedas regístrate de la voz de ya y tú puedas participar en este gran sorteo a nivel nacional e internacional. Si es internacional, no sé cómo vamos a hacer, pero se lo vamos a enviar. Ya, vamos a ver cómo nos organizamos con la maestra que se gana. ¿Ya? Listo. Entonces, atentos, por favor, todos al sorteo. Va a ser terminando este masterclass. Vamos a empezar el sorteo. Gracias. Exacto. Muchas gracias. Listo. Vamos a empezar porque el tiempo nos gana y quiero seguir dándote esta información. Gracias, Antonieta. Gracias por tus felicitaciones. Y a ustedes realmente porque se lo merecen. Vamos a empezar rápidamente. Tengo tanta información que compartir con ustedes esta noche y va a ser información de primer nivel. Hoy tenemos nuestro último día. Es el Masterclass, colegas. Es sin duda alguna, es el resumen de todo lo que hemos hecho estos dos días. Pero adicional, vamos a hacer un lanzamiento al final para los docentes que quieran de repente profesionalizarse. ¿Ok? Listo, vamos a empezar. Punto número uno, anoten ahí por favor esta parte importante, ya hemos visto los resultados del reto, felicitaciones y quiero que presten mucha atención aquí y anoten por favor, anoten porque esta parte es muy interesante que ustedes lo tengan claro. Estoy reforzando lo que ya nosotros debemos saber si deseas ya empezar a hacer tu podcast educativo. Te pido por favor que compartas esta transmisión, dale like al video para llegar a más maestros. ¿Cómo se compone un podcast? Anota ahí, por favor, más aún un podcast educativo. Anota. Uno, tiene que tener una cabecera. Esa cabecera es la parte inicial. Normalmente se le dice cuña o de repente o introducción. Es lo que tú necesitas tener claro. Es lo que siempre se tiene que repetir. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que yo siempre repito, ¿cómo están? Buenas, soy licenciado artista, experto en marketing digital, capacitador en docentes para ayudarlos a elevar un nivel 1 hasta un nivel 10 en sus competencias digitales. Yo siempre repito lo mismo. Esa es la cabecera. Esa es tu introducción. Eso es lo primero que tienes que decir cuando tú inicias un podcast. Porque la gente siempre necesita saber quién eres, ¿no? Un resumen corto de lo que tú eres, de lo que tú estás aportando. Por ejemplo, me encanta la
en la introducción de la maestra Carmen Nima, ¿no? Que dice, yo soy neuroeducadora, coach, especialista. Me encanta esa introducción porque realmente da a conocer lo que realmente ella hace y cómo lo hace. Está increíble. Número dos, punto número dos, anota ahí, es el desarrollo de todo el contenido que tú vas a brindar. No sé qué contenido vas a hacer, ahora te voy a explicar qué tipos de contenidos hay, pero hay un desarrollo de ese contenido donde vas a explicar. Para eso necesitamos usar ciertos métodos a la hora de hablar. Necesitamos impostar la voz, necesitamos hablar con el diafragma, necesitamos cautivar con la voz, ¿no? Ahora, les hago una pregunta. ¿A quiénes les gustó la dinámica que hice el primer día? A ver, pónganme en el chat, por favor. ¿A quiénes les encantó esa dinámica que hice el primer día donde les puse una musiquita suave y yo hablé en voz baja y alta? Colóquenme en el chat, por favor. ¿Cuántos de ustedes les encantó la dinámica del día número uno? Colóquenme. Y ese, colóquenme a mí sí, a mí no, sí, no, sí, no, nada más. Y ese es el detalle, que quiero lograr con ustedes. Que cuando ustedes hagan el desarrollo de su podcast, ese podcast tiene que impactar, tiene que enamorar, tiene que convencer, tiene que entusiasmar, tiene que, si bien es cierto, animar o entristecer. No lo sé cuál sea el objetivo de tu podcast, pero tiene que tener un objetivo claro, tiene que tener una, ¿qué fin le vamos a dar? ¿Cómo vamos a aterrizar? ¿Cómo vamos a usar realmente este recurso didáctico en estos tiempos de virtualidad? ¿No? Les encantó, gracias, qué bueno que les haya encantado. El que quiera que lo vuelva a hacer, me avisa en el chat, lo volvemos a hacer, realmente está bonita esa dinámica y ustedes también lo pueden hacer, ojo, en una escuela de padres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros por la pandemia no hemos tenido escuela de padres? Y este año empezamos a tener escuela de padres virtual y necesitamos hacer ciertas dinámicas, ¿ok? Tú necesitas aprender a hacer esto. Y por último, en la composición del podcast, necesitamos un cierre. Anoten ahí, por favor, cierre. ¿Qué significa cierre? Significa que si tú vas a armar un podcast, imagínate, donde vas a hablar de desarrollo personal, o vas a hablar cómo educar a los niños, o vas a hablar de cualquier otra cosa, siempre en el cierre tienes que estar promocionando, anota ahí por favor, tienes que estar promocionando el siguiente capítulo. Puede ser así. Y espero que les haya gustado este episodio 1 sobre el desarrollo de las habilidades en los alumnos. Y sin duda alguna nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a ver el siguiente tema muy interesante. Ta, 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 ta. ¿Te das cuenta? El cierre es fundamental. Porque cautivas a la gente a ver el siguiente episodio, a poder escuchar, le cautivas la intriga, ¿no? Claro que sí, maestra Isabel, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy y vamos a seguir usando, como lo he explicado, vamos a hacer un poquito, vamos a ver si nos alcanza el tiempo con la plataforma Anchor, maestra Isabel, lo que hemos hecho. Qué interesante. Entonces, si yo quisiera armar un podcast educativo de cuento para niños del nivel inicial, por ejemplo, tengo que tener esto claro. Presten mucha atención. Miren, esto es lo que tenemos que tener claro. Anoten ahí, anoten. Paso 1. ¿Cuáles son los pasos para crear un podcast? Por ejemplo, para cerrar el ejemplo de la maestra Isabel Orozco, yo tengo que tener claro el tema. El tema es un podcast educativo bajo una estrategia de un cuento infantil para los niños. Yo quiero llegar de repente a este cuento y narrar este cuento. Ya elegí el tema. Número 2, el guión. Vas a hacer el guión. Podemos hacer los guiones que ya tenemos. De repente contamos la historia de la liebre y la tortuga y hacemos el cuento, ¿no? Entonces diría yo, empezamos con el cuento. Hola niños, ¿cómo están? Te saluda tu profesor, el licenciado Eduardo Bautista, y hoy tenemos un cuento para ti. Eso sería la introducción, ¿no? Muy corta. Y ya en el desarrollo del tema empiezas a contar con el fondo musical que tú puedes haber elegido en Anchor, empiezas a contar. Había una carrera y dentro de esa carrera
teníamos dos grandes participantes. Uno de ellos era la liebre, que era muy rápida, y también teníamos a la tortuguita, que era muy lenta, pero era muy persistente. En ese momento empezó la carrera y la liebre empezó a correr, y das todo el transcurso y tu voz, los niños con tu voz tienen que estar imaginándose la historia y el cuento. Por eso es importante aprender a usar la voz. Hay que saber usar los graves, los bajos, saber impostar la voz, saber cuidar la voz, hablar con el diafragma. Todo eso es necesario, porque si nosotros hablamos con un solo tono de voz, los niños se van a aburrir. Necesitamos saber y aprender todas estas cositas y detallitos. Paso número 3, anota ahí importante, tenemos que grabar. Hay que tener cuidado a la hora de grabar. Por ejemplo, no puedes grabar en tu sala, ¿no? En tu sala donde tus hijos de repente pasan y te malogran la grabación. Tienes que grabar en un lugar donde no haya mucho ruido, donde no haya mucho eco. Por eso es importante un taller de sonidos, ¿no? Saber qué usar. Por ejemplo, yo puedo usar este micro. No es lo mismo hablar así que hablar más lejos o ponerlo más lejos el micro o que tenga una especie de protector. Tenemos que entender qué usar para que el podcast salga lo mejor y lo más profesional posible. Punto número 4, anota ahí importante. Tenemos que aprender a editar el audio, ¿ok? La plataforma de Anchor nos ayuda a editar el audio de forma muy sencilla porque simplemente elegimos el fondo musical y listo. Pero, ¿qué pasaría si tú quisieras colocar efectos? Quisieras colocar de repente, quisieras colocar sonidos de aplausos. ¡Bravo! O quisieras colocar sonidos de aviones. O de repente estás hablando, no sé, de la vaquita lechera y le colocas un sonido de vaquita, ¿no? O de repente le quieres incrustar ahí y estás hablando de las olas del mar y le colocas unas ciertas olas. Entonces tienes que aprender a editar. Y para eso hay programas como Audacity, como Spreaker, que nos van a ayudar a poder hacer una edición más profesional, ¿ok? Eso es muy importante. Punto número 5, anota ahí, por favor. Ahí viene el tema de la postproducción, porque no solamente tienes que grabar, no solamente tienes que editarlo, sino que después de la postproducción, por ejemplo, muchos dicen, ¿qué es postproducción? Por favor, profesor, ¿qué es postproducción? Postproducción, por ejemplo, ¿no? Les hago un ejemplo muy sencillo. Miren, ¿cómo sale el podcast? Si tiene una bonita imagen, si se ve bonito o se ve más o menos. Por ejemplo, yo te voy a poner esta imagen para que tú me digas, te voy a colocar esta imagen para que veas, ¿no? Miren, voy a compartir mi pantalla y quiero que veas simplemente como parte de un ejemplo. Mira, por favor, mira. Tenemos aquí, tenemos este podcast. Y está lindo el podcast, pero miren aquí, a estos yo le llamo postproducción. ¿Por qué? Porque le falta su imagen de personal, ¿no? Un toque ahí, una imagen del podcast, ¿no? Vamos a ver el otro podcast. Acá la maestra le ha colocado su imagen personal, su foto de ella, y ha elegido un fondo marroncito, también está bonito, ¿no? Aquí ha elegido un fondo negrito, azulito. Aquí ha colocado un fondo, mira, un fondo verdecito y el loguito, ¿no? La miniatura del podcast ha puesto florcitas, ¿no? Está bonito. Esto es postproducción porque no solamente es el sonido, sino cómo impactas a través, a la hora de que lo puedas lanzar por Spotify o SoundCloud. Y miren esta postproducción. ¿Qué les parece? Esta postproducción para mí me parece muy amigable porque está de color rojo y blanco, ha seleccionado un fondo tipo rosadito, en letras rojitas. Esto es postproducción. No sé si me he dejado entender qué es postproducción. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es una postproducción? Entonces, colóquenme ahí en el chat, por favor, si ustedes están entendiendo lo que les estoy explicando. Y, por favor, si pueden seguir compartiendo esta transmisión, para mí sería una gran alegría. Por favor, a ver, me avisan, me indican, por favor, si se entendió lo de postproducción. Gracias, muchas gracias. Eso es importante, maestras, que ustedes lo tengan claro. Ahí está, muy bien.
Excelente, excelente. Vamos a pasar al siguiente punto entonces. Y por último, me coloco aquí de esta forma, pasamos al tema de publicación y distribución. Porque tú, por ejemplo, una maestra, les digo, ayer y antes de ayer, me mandó su podcast. Estaba bellísimo el podcast, pero me lo mandó en archivo MP3 y solo me lo mandó a mí y nada más. Pero yo le dije, maestra, usted tiene que mandarlo y tiene que publicarlo a través de un enlace. Así va a poder llegar a usted a todo el mundo. Entonces, tenemos que saber publicarlo. ¿Y dónde publicarlo? Porque no solamente lo podemos publicar en Spotify, también en Google Podcast. Hay diferentes plataformas. Eso lo hablamos el primer día, el día número 1. ¿Ya? Excelente, gracias. Está también Roberto. Roberto Carlos también nos envió su podcast. Ahorita lo vamos a ver, Roberto. Felicitaciones. Entonces, en este sentido, quiero comentarte acerca de esto. ¿Cuántos de ustedes saben la diferencia entre nativos digitales y nativos inmigrantes? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que entender que un gran número de maestros, un gran número, y yo me incluyo también porque no soy la sabiduría completa de todo, somos nativos digitales. Mientras que tenemos a nuestro lado los chiquitines que son nativos digitales, inmigrantes digitales, digo, ellos ya tienen toda la información. Quiero ponerles un pequeño videito muy sencillo para que ustedes vean de qué se trata esto. Un toquecito, ahí va. Mi abuela es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muere el zongón. Esto es la computadora. Ahora. Lo que veo acá. Estamos en internet. Ponemos. Google. 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí. Se pega. X, pasas. El cuadrado le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. Muy bien. Le enseñamos a la mami a llamar por el teléfono, mami. Mi mamá. Ah, tenido. Pero no puedo saber tu contraseña. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear. Y me pueden robar y usar. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? A ver, díganme por favor, ¿qué les ha parecido este pequeño videito donde vemos que los niños cada día ellos son inmigrantes digitales, mientras nosotros, y yo me incluyo siempre, ¿no? Somos nativos digitales, estamos entrando recién en toda esta información y eso lo tenemos que tener claro. Profesor, ¿y por qué está hablando usted de esto? Quiero darte un detalle, tenemos que entender que nuestros alumnos son inmigrantes digitales. Ellos ya están con la tecnología así. Ellos ya entienden de todo. Tú le hablas de podcast, ellos ya se van a hacer un super podcast, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Colóquenme ahí en el chat. Entonces, tenemos que tener todas las habilidades, tenemos que tener todo el conocimiento para poder nosotros, cuando nos vayamos a nuestras clases sincrónicas, cuando nos enfrentemos ante esa computadora, ese micrófono, esa cámara, tengamos la información correcta para hacer del podcast un recurso didáctico que nos ayude a potencializar este proceso de enseñanza-aprendizaje y nos facilite, ¿no? Entonces, para esto que he preparado, quiero enseñarte y quiero que tú entiendas esto. Anota ahí, por favor. 6 razones importantes por las cuales nosotros podríamos utilizar el podcast, anoten ahí, dentro de nuestras sesiones sincrónicas. Anota ahí la razón número 1, anoten ahí. Y aquí hablamos, ¿y por qué hablo de esto? Porque aquí es donde le damos el sentido pedagógico, el sentido didáctico del uso del podcast y por qué lo podríamos usar. Presten atención.
Punto número uno, anota ahí. Son interactivos y colaborativos, multitarea. ¿Y esto qué tiene que ver, profesor? Son interactivos y colaborativos. ¿Por qué? Porque si tú le dejas un podcast a un alumno, te doy una idea, de repente le dices ya, ojo, van a armar un podcast relacionado a el Día de la Independencia de Perú, el mes de la independencia, el mes patrio. Entonces, es un trabajo colaborativo porque se van a unir dos, tres, o en grupo de cuatro, y entre ellos van a poder intercambiar ideas, van a poder cruzar diferentes tonalidades de voz y poder editarlo. Realmente va a ser muy entretenido. Compartir este video en la Nativa Digital. No se preocupen, maestra Aide Sandoval. Esta presentación, les tengo un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? A ver, díganme, por favor, ¿a quién le gustan los regalos? Toda esta presentación, desde el día 1 hasta el día 3, o sea, hoy, toda la presentación se las voy a dar a ustedes. No se preocupen, van a tenerlo ustedes, esta presentación que viene desde el día 1, toda la información que he podido recopilar para ustedes, hasta el día número 3. Dentro de esta presentación que he realizado en Canva, está este video. Está interesante. Así que les voy a regalar. Ese va a ser su primer regalo de esta noche. ¿Ya? Interesante. Ahora, otro punto importante. Anoten ahí, por favor. Anoten. Yo voy a estar explicando paso por paso. Dice, se activan diferentes competencias, ¿no? Ahora que estamos en un momento de competencias, de la competencia número 1, 2, 3, 4, competencia número 28, número 30, y tenemos la activación de la competencia comunicativa, digital, estratégica, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Nosotros que trabajamos bajo competencia, en este caso los docentes, tenemos que tener claro qué se activa a la hora de yo de poder brindar el podcast como un recurso didáctico que facilite la enseñanza en nuestros alumnos. Qué interesante esto. Punto número 3, anoten ahí por favor, punto número 3. Se adapta a textos, videos e imágenes. Es versátil. Se adapta a diferentes destrezas. ¿Por qué, profesor? ¿A quién le ha pasado alguna vez? Díganme la verdad. Ustedes que hemos estado al frente de nuestros alumnos, le decimos, ya, listo, Juanito, a exponer, al frente. Y Juanito no expone nada. No expone nada. No le gusta exponer. No le gusta exponer a Juanito, pero a otro, a Pedrito, sí le encanta exponer. Pero a Juanito, cuando tú le pones a hablar con su amiguito, ¿cómo habla? ¿Cómo lorea? ¿No? O sea, él sin público es un locutor increíble, pero con público, como que no. Entonces, es versátil, ¿no? Se integra diferentes destrezas. De repente, un niño sí es muy bueno, pero el otro no. Pero no por eso no va a ser bien su trabajo o su actividad si está relacionada al podcast. ¿Cierto o no cierto? Colóquenme ahí en los comentarios. ¿Tengo o no tengo razón? ¿A quién le ha tocado un alumno así? Que es bueno para una cosa, pero para la otra no es tan hábil, ¿no? Pero si nosotros le damos esta alternativa de que a través de un podcast ellos nos puedan narrar un cuento, ellos nos puedan contar una experiencia de sus vacaciones, ¿no? Justo Johnny, qué buena pregunta me da Johnny, qué buena pregunta. Entonces, necesitamos entender estos conceptos. Entonces, lo que pasa es que a veces los niños son temerosos y piensan que van a salir mal. Claro que sí. Quiero dar la respuesta a esta pregunta que nos pregunta el maestro Johnny Salazar. Me dice, profesor, para que los estudiantes puedan escuchar audio de podcast, ¿tienen que estar descargados en celular Anchor? No, Anchor es una plataforma que nos sirve para grabar, ponerle música de fondo, producir, por así decirlo, el podcast. Pero si el alumno quisiera escuchar, simplemente con el enlace, le pasas el enlace por WhatsApp y automáticamente se activa una página web, en este caso de Spotify, donde ellos van a poder escuchar el audio. No necesitan tener instalado ningún aplicativo. Pero el que sí quisiera crear el podcast, ese sí necesita tener Anchor instalado. Muy cierto, me dice Rosa, la maestra Teo. Razón número 4. Anoten ahí, por favor. Razón número 4. Se adapta a nuestros alumnos. Alumnos auditivos con discapacidades y aficiones e intereses. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se adapta a los alumnos? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado, ojo, ¿eh? A mí me ha pasado, te soy sincero. Yo cuando dictaba
si por ahí hay algún amigo o amiga de Fe Alegría número 5, que tengo bonitas experiencias, y yo dictaba mi clase, imagínate, yo dictaba acerca de los transistores, hablaba acerca de la era de las telecomunicaciones, ¿no? Y yo realmente veía que mis alumnos a veces no les interesaba realmente porque estaban en la calle, no entendían lo que yo les estaba explicando, porque yo les estaba hablando algo que ellos no entendían. Para mí sí, pero para ellos no, ¿me entiendes? Entonces, yo tenía que crear ciertas estrategias, como decirle, trae un teléfono, tenía que contarles unas historias, ¿no? Y cómo yo podría salir de la zona de mis alumnos del desinterés al interés. Tú tienes que buscar qué intereses tienen ellos. Por ejemplo, a los niños les encantan las historietas, les encantan los superhéroes. Imagínate que tú le digas que van ellos a hacer un podcast de superhéroes, donde ellos van a ser los superhéroes. Les va a encantar, porque los niños hoy en día, no me dejarán mentir, y tú también, te gustan las películas de acción, muy probablemente, de los Vengadores, de Spider-Man, ¿cierto o no cierto? ¿Y por qué le encanta a los niños eso? Porque manejan una temática que se llama el storytelling. Saben contar los episodios por episodios. Hay una temática. Te quedas enganchado. Es como las series de Netflix. ¿Por qué te nos gustan las historias de Netflix? Porque tienen un storytelling que te engancha. Y por eso nosotros, por eso que se vuelve tan atractivo el podcast, porque le vas a poder dar al alumno la posibilidad de poder crear, de innovar, ¿no? Eso es interesante. Razón número 5, anoten ahí, por favor, anoten ahí. Material real y aprendizaje autónomo. Dice, pronunciación, variedades del español, aprendizaje en su propio ritmo, repetir, disminuir la velocidad y permite organizar su tiempo. Ajá, esto es importante, ¿por qué? Porque al alumno le va a permitir, si él desea, crear un podcast muy corto o si él desea crear un podcast muy largo, va a depender de él. Él va a poner sus parámetros. De repente quiere hacerlo con voz alta, voz baja, más rápido, más lento. Vas a darle la potestad de que él empiece a crear, a innovar. Y eso realmente genera un interés significativo, genera un aprendizaje significativo y obviamente se vuelve muy, muy relevante para nuestros alumnos, ¿no? Perdón. Allá, ¿qué temática? Vamos a verlo ahora, no se preocupe. Y el punto número 6, anoten ahí, es multiformato, es constante y bajo experimentación. ¿Qué significa multiformato? Presentar contenido nuevo, repasarlo, recitarlo, profundizarlo y con muchas más posibilidades de usos y formatos. Ajá, y esto lo digo ¿por qué? Porque hoy en día antes era el podcast, ahora también existe, anota ahí, el video podcast, ¿no? Donde también se pueden filmar también, ¿no? ¿Y por qué dice que es multiformato? Porque puedo pasarlo por formato MP3, solamente audio, formato MP4, en este caso video y audio, y realmente podemos pasarlo por diferentes plataformas, ¿no? Así que quiero saber si a este momento se está entendiendo que les estoy explicando las 6 razones importantes por qué usar el podcast como un recurso didáctico en nuestras sesiones virtuales. Sobre todo a los niños les encanta escuchar su propia voz, exacto. Gracias, maestra Carmen Nima, ¿no? Con los más pequeños y los grandes de primaria, exacto. A ellos les encanta poder innovar y ellos realmente se van a sentir wow. Tú no sabes la experiencia que vas a crear en tus niños si tú empiezas a aplicar el podcast como recurso didáctico en tus sesiones. Seguimos. Colóqueme, por favor, si usted se está entendiendo o no se está entendiendo esta parte. Gracias. Y seguimos avanzando. Gracias, muchas gracias. Seguimos avanzando. Otra parte importante, el podcast, ojo, anoten ahí, no solo sirve para la típica comprensión auditiva que encontramos en los manuales. Esto normalmente encontramos y nos dicen, no, el podcast es solamente audio, nada más. No, no es cierto, no es cierto. El podcast es mucho más y te acabo de explicar todo lo que puedes hacer con el podcast. El podcast es audio, es video, es interacción, es emoción, es hacer un storytelling, es jugar con tu voz, es ir más rápido, más lento, es sumergirte en un ambiente donde puedes llegar al corazón de tus alumnos.
Exacto. Es fabulosa esta aplicación y el recurso que engancha y motiva siempre. Gracias, maestra Nima, siempre aportando. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajá. Quiero saber cuántos de ustedes saben cuál es el concepto del storytelling. ¿Para qué sirve el storytelling? ¿Será que ustedes saben aplicar el storytelling dentro de sus sesiones? Colóquenme, por favor, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el concepto del storytelling? Por favor, colóquenme en el chat, pónganme sí o no, o la idea que tú puedas tener acerca del storytelling. Y, profesor, ¿esto está relacionado al podcast? Claro que sí, está relacionado al podcast, porque cuando ya hablamos de storytelling, hablamos de ciertas experiencias, ciertas historias. ¡Exacto! ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, no?, del contador de cuentos. ¿Se acuerdan del contador de cuentos? Esa serie del contador de cuentos, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Del contador de cuentos que tenía un perrito, ¿no? ¿No? Entonces, necesitamos entender y aplicar, anoten ahí, nuevas estrategias como el storytelling dentro de nuestras sesiones. Necesitamos innovar y necesitamos entender ciertos recursos y parámetros. Por eso, el narrador de cuentos. Exacto, el narrador de cuentos, maestra Isabel. Yo quiero, no tengo el video ahora, pero yo no sé si se han fijado que el narrador de cuentos tenía una voz increíble para narrar parte por parte las historias que él podía brindarnos. Tenía una entonación, una pausa. Tenía, eso es saber narrar un cuento. ¿No? El narrador de cuentos, exacto. Tenía una mascota bien grande, decía Isabel. Claro que sí. Entonces, nosotros en estos tiempos necesitamos como docentes aprender esta estrategia que es el storytelling. Seguimos avanzando, ya estamos acabando y se acerca nuestro gran sorteo. Gracias por seguir compartiendo. Acá tenemos una descripción de Yaskilov Rodríguez. Nos dice, la motivación de los estudiantes aumenta cuando pueden participar no solo en la recepción, sino en la producción misma de los podcasts. Anoten ahí, por favor. Vamos a encontrar este tipo. ¿Qué más? Otro punto importante. Cuando hablamos de un objetivo extralingüístico, Chacón y Pérez 2011, supone una influencia positiva en el aprendizaje de la lengua debido a que el aprendiz se esfuerza en producir un podcast para una audiencia virtual, lo cual hace de esto un recurso auténtico y significativo para promover la comunicación en la lengua. Qué interesante realmente, ¿no? Entonces, en este momento te voy a dar, anota ahí, ejemplos didácticos del podcast en clase. ¿Cómo tú puedes potencializar? ¿Cómo puedes explotar el podcast dentro de tu clase? Anoten ahí, por favor, anoten. Gracias, gracias por seguir compartiendo esta transmisión. Repite el anterior contenido. ¿Cuál contenido, Miss? Lo voy a dar, no se preocupen, les voy a dejar toda esta información dentro de un enlace para que ustedes lo tengan. Por cuestión de tiempo, tengo que avanzar, si no nos va a ganar el tiempo. Anoten ahí los ejemplos que te doy. Anoten ahí. Número uno, anota, punto importante. Crear una revista digital en formato audio. ¿Cuántos de ustedes sabe crear una revista digital en formato audio? Colóquenme ahí en el chat, por favor. ¿Cuántos de ustedes saben crear una revista digital en formato audio? Ajá, a ver, vamos. Tenemos que combinar dos plataformas. Te voy a ir dando el dato porque quiero que tú aprendas. Porque si no, no sería el objetivo. Tienes que juntar dos plataformas. Una de ellas, ¿no? Anoten. ¿Cómo se hace eso? Ya, muy bien. Dos plataformas con las cuales vamos a usar, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Ahí está. Lo voy a colocar aquí, allá, acá está. Dos plataformas. Yo realmente siempre te estoy dando, ¿no? Toda la información, no hay problema. Tienes que combinar lo del podcast, la plataforma del podcast, y también tienes que combinar otra plataforma que se llama Audiobook, que lo voy a pasar también dentro de la información. Les voy a pasar toda esa información para que ustedes aprendan. Ya yo quiero que realmente ustedes se empoderen. Hay tanto que decir, hay tanto que hablar realmente. Y el tiempo me ganaría si yo les quisiera dar toda la información. Pero te voy a dar ese detalle. Anoten ahí. Se llama
Anoten, anoten ahí, anoten, se llama, acá lo tengo. Lo tengo, acá está, acá está, acá está, acá está. Ahí está, ahí está, ya está, ¿no? Ahí está, ahí les voy a dar, ¿ya? Audiobook y tienen que planificarlo con el Anchor. Esas dos, con esas dos lo van a hacer. Punto número dos, anoten ahí, anoten, anoten, por favor, ahí. ¿Cuántos de ustedes saben hacer partes de una historia? Bueno, esto de acá es ya lo del storytelling o una postnovela, ¿no? Una postnovela. También pueden hacer un noticiero, ¿no? Unas crónicas, y ahí entra el storytelling, ¿no? Pueden hacer un noticiero, ¿no? Claro que sí, voy a enviar el video, no te preocupes, Karencita. Pueden hacer un noticiero informativo con sus niños, armar grupos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por cierto, sabe hacer una radio digital educativa? A ver, colóquenme ahí. ¿Cuántos de ustedes sabe hacer una radio digital educativa? ¿Saben cómo hacerlo? Es muy sencillo, realmente armas los equipos y le dices a los niños, tú vas a hablar de noticias, tú vas a hablar de deportes, tú vas a hablar de esto, armas todo el conjunto de horarios y lanzas la radio digital. ¡Qué interesante! Esto también nos demoraríamos en explicarte, pero sería bonito que lo lances como un proyecto, un plan de acción, no lo sé. ¡Qué interesante armar una radio digital en el colegio! Otro punto importante, ¿cómo lo puedes lanzar también? Por ejemplo, qué importante. Todas estas cosas son muy interesantes. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un libro. Uno de los libros que yo te recomiendo que leas es este que está acá, que se llama, anoten ahí, El Vendedor Más Grande del Mundo. Yo siempre lo tengo aquí, ¿ya? Imagínate que tú le dices a tus niños, ustedes van a hacer un audiolibro, ¿qué les parece? Pero van a hacer un comentario constructivo de lo que has aprendido del audiolibro, ¿no? En este caso, de este libro. Entonces, no es lo mismo decirle al niño, oye, léete el libro, y el niño va a leer el libro, ¿no? Y al día siguiente se le olvida todo, ¿no? ¿A quién le ha pasado? Y a nosotros también nos pasa eso. Leemos el libro y al día siguiente, uy, ya me olvidé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero si tú le dices que lee el libro y adicional a eso, haga un podcast, ¿no? Haga un podcast de este libro y el comentario y el resumen de cada capítulo, eso queda aquí y se pone aquí para siempre. Entonces, qué interesante armar esto que se llaman los audiolibros y poesía. Interesante. Otro punto importante, ¿cómo vas a explotar el podcast como recurso didáctico? Anota ahí, programa de entrevistas. Programa de entrevistas. Imagínate que tú armes un podcast exclusivo donde te dediques tú y tus alumnos a entrevistar a todos los maestros de tu institución educativa. A mí realmente me hubiese gustado, ¿no? Exacto, maestra, justo aquí, el nivel de la taxonomía de Bloom, para los que han podido, podríamos profundizar en esto, hay niveles del aprendizaje, y en este caso, para que se quede el conocimiento del aprendizaje, el último nivel es que nosotros podamos practicarlo, ¿no? Hay diferentes niveles. Gracias, maestra Carmen Lima, que siempre nos acompaña con sus, aquí con sus palabras. Gracias. Entonces, a mí me hubiese gustado realmente que en mis tiempos yo pudiese, mi maestro me hubiese dicho, ¿saben qué? ¿Cuántos profesores tienes? Uy, tengo como 7 profesores, todos de forma virtual. Muy bien. ¿Qué te parece si entrevistas a cada profesor? Cada profesor que te toca, que tienes, en este caso a nivel primario y secundario, tú puedes armar un podcast de entrevistas a cada maestro para saber su carrera profesional, para saber su desempeño docente, dónde ha trabajado, de repente este maestro tiene maestría, doctorado, ha tenido un libro, no sé. Imagínate que hagas eso tú como proyecto dentro de tu institución educativa, ¿no? Aprender haciendo, claro que sí, maestra Carmen Lima, claro que sí, excelente. Entonces, qué interesante. Penúltimo punto de cómo nosotros podríamos utilizar el podcast como recurso didáctico dentro de nuestras sesiones, el roleplay, ¿no? ¿Saben qué es el roleplay? ¿Cuántos de ustedes saben cómo es el roleplay? Me avisan, a ver, ¿cómo es el roleplay? ¿Cuántos de ustedes saben qué es el roleplay? A ver, vamos. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el roleplay? ¿No? ¿Qué es un roleplay?
¿No? A ver, vamos. Vamos, vamos. ¿No? Me dicen, a ver, ¿qué es un roleplay? Colóquenme ahí, por favor, unos ejemplos. ¿Qué es un roleplay? A ver. ¿Ah? A ver, un roleplay, a ver. ¿No saben qué es un roleplay? Les explico qué es un roleplay. Un roleplay es como que si tú puedes hacer una dinámica dentro de tus clases, ¿no? Tú puedes hacer una dinámica y le dices así, a ver, vamos a ver. ¿Quiénes han visto, para darles una idea, quiénes han visto alguna vez, quiénes han visto alguna vez a los cómicos ambulantes? A ver, colóquenme ahí en el chat. ¿Cuántos de ustedes han visto a los cómicos ambulantes alguna vez? Colóquenme en el chat sí o no. ¿Y se han dado cuenta que los cómicos ambulantes se internalizan en su personaje, ¿no? Uno de ellos de repente es el cantante, el otro de ellos es el otro cómico, y empiezan cada uno, si bien es cierto, ellos no son, pero se internalizan en ese rol. Y profesor, ¿qué tiene que ver los cómicos ambulantes con mis alumnos? Es que tú les puedes dar un patrón de juego a tus alumnos. Por ejemplo, Juanito, tú vas a ser el papá. Y tú, María, tú vas a ser la hijita que quiere ir a jugar a la calle. Y tú vas a tratar de convencer a tu papá y tú vas a decirle que no se sale porque estamos en pandemia. Y empiezan ellos a conversar e interactuar. Ese es un roleplay, darle roles para que empiecen a generar una sinergia y hagan una interactividad. En el caso de los más pequeñines, en los niños también se aplica esto, ¿no? ¿No? A ver, Juanito, ¿qué tenemos que comer? ¿Qué dice el papá, mamá? Y tú empiezas a darle juegos de roles. Y eso se vuelve muy interactivo. Y por último, noten ahí, narrar o poner voz a un video o imágenes. Les cuento hace poquito, yo que siempre estoy tratando de siempre buscar información para ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben hacer un video instructivo? Anoten ahí, por favor. Un video instructivo. Y cuando hablamos de video instructivo, hablamos de esto, de cómo narrar y poner una voz en un video en imágenes. Esto también es parte, porque estamos narrando. ¿Cuántos de ustedes saben hacer un video instructivo? A ver, póngame en el chat, por favor. ¿Qué es un video instructivo? Es ciertas pautas que les das a los alumnos y tú por atrás estás narrando, ya sea que tengas tu imagen puesta o ya sea que tengas la imagen en off, pero tú estás narrando las instrucciones. Por ejemplo, yo puedo hacer un video instructivo para ahora que inician de repente la presencialidad, nos toca este año, el próximo año, puedo armar un video instructivo donde les explico a los niños qué es lo que tienen que traer. Tienen que traer alcoholcito, tienen que traer mascarilla, tienen que traer protector facial, tienen que lavarse las manos, ¿te das cuenta? Y yo puedo estar narrando esto con las imágenes. Eso se llama un video instructivo y tenemos diferentes plataformas para hacerlo. Una de las plataformas que yo recomiendo y me gustaría que ustedes aprendan se llama OBS. ¿Cuántos de ustedes saben utilizar OBS? Colóquenme en el chat, por favor, OBS. ¿Cuántos de ustedes saben usar OBS? ¿Qué es OBS? Me van a decir. No, OBS es una plataforma, es una multiplataforma que nos ayuda a crear, hacer transmisiones, grabarnos fondos. ¡Uy! Es increíble el OBS realmente, ¿no? Necesitan ustedes entender y poder crear un video instructivo. ¡Uf! Te va a poner en un nivel, en un estándar de conocedor, ¿no? Realmente eso es lo que ustedes necesitan. ¡Listo! ¡Vamos a avanzar! ¡Ya estamos acabando! ¡Ya viene el sorteo! Ya viene el sorteo, no quiero explayarme porque hay mucha información que cumplir. Ahora, en esta parte, anota por favor esto. Tú, que estás aquí conmigo en esta noche, siendo las 7 de la noche y 6, estamos ya casi una hora, tú eres ese maestro valiente, innovador, que va a empezar a partir de ahora a usar el podcast. Yo pienso que con la información que ya te di, con la vasta información que te he dado, tú ya puedes empezar a innovar en el podcast. Y me encuentro muy feliz y muy contento porque tú eres parte de este grupo humano. Ya yo te considero que eres parte de la familia de Docente Tecnológico 10. Así que necesito que tú te empoderes, que sigas entendiendo que necesitas seguir capacitándote cada día más. Y sé que eres un maestro valiente y comprometido.
En esta última partecita vamos a hacer el inicio del lanzamiento, ya estamos en la parte final y hoy te tengo una sorpresa, vamos a hacer un lanzamiento increíble. Quiero que prestes mucha atención. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuántos ustedes se acuerdan que de la película Matrix. ¿Quiénes se acuerdan de la película Matrix alguna vez que tenían esos lentes, no? ¿Se acuerdan del personaje Neo? ¿Se acuerdan de Neo, no? ¿Neo? Muchos dicen que, ¿se acuerdan o no? Ya está Rosita, ¿no? Ya está usando. Y Neo, cuando él le en una parte de la película, Morfeo le dice a Neo, Neo, ¿quiere la pastilla azul o la pastilla roja? Y él dice, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La pastilla roja, si tú tomas la pastilla roja, tu vida va a seguir igual. No va a pasar nada, no te preocupes, vas a seguir en tu misma vida, todo tranquilo, sin presión, no va a haber exigencias, tranquila, no te preocupes. Los que no lo han visto, no se preocupen, les estoy narrando esta parte. Y si tomo la pastilla azul, si tú tomas la pastilla azul, se va a abrir un nuevo mundo de conocimientos, se va a abrir mucha información, muchos retos, muchos desafíos. De repente no vas a dormir mucho, pero cuando te consumas la pastilla azul, tu mente se va a abrir y vas a estar ávido de información y conocimiento. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Estar en la roja, que no va a pasar nada, o la azul, que te prometo que tu vida va a cambiar? Y Neo dijo, ya, dame el azul, pues quiero el azul, a ver qué pasa, porque yo necesito seguir aprendiendo. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuál de las pastillas tú quisieras el día de hoy tomar? ¿La roja o la pastilla azul? Colóquenme, por favor, ahí. ¿La roja o la azul? Colóquenme ahí. Ok, maestra Isabel, ahorita vamos a hacer el sorteo en los próximos 10 minutitos nada más. Voy a hacer el sorteo, no se preocupe. Para eso, voy a volver a colocar el formulario para que ustedes se registren, por favor. Esto es interesante, ok. Es interesante que se registren para poder hacer el sorteo, porque si no se registran, no voy a poder hacer el sorteito. Gracias, muchas gracias. Ahí está. Y hasta ahorita me dicen mis datos que son 120 maestros. ¡Wow! 120 maestros los que se acaban de registrar. He vuelto a colocar el formulario y listo. Entonces, en esta parte final que es el lanzamiento de un curso que tengo especialmente para todos ustedes. Presten mucha atención. Quiero con mucho orgullo presentarte. Nosotros somos... De repente tú que recién te estás conectando, nosotros somos Docente Tecnológico 10. Somos un grupo de personas conformadas por mi persona que yo he podido hace un tiempo formar Docente Tecnológico 10, un grupo de docentes especializados y todos ustedes que son parte de nuestra comunidad. Esos tres puntos fundamentales, esas tres aristas fundamentales, somos la familia, la comunidad de Docente Tecnológico 10. Te doy la gran y cordial bienvenida. Tú que eres alumno, tú que me estás mirando recién, tú que estás en mis redes sociales y los docentes, en este caso el licenciado Ángel Caballero, Jessica Sarmiento, la maestra Janet Guerrero, son parte de este grupo de educadores y también tú, que muy probablemente eres mi alumna, pero tienes un potencial tan grande. Eres también parte de la familia de Docente Tecnológico 10, como la profesora Carmen Nima, como la maestra Karen Barbosa, o el maestro Víctor Hugo, o la maestra Jenny Pilar, y todos los docentes que nos acompañan. Ustedes tienen un potencial muy grande. Ustedes ya de por sí son parte de la familia de Docente Tecnológico 10. Es un grupo, y todo este grupo nos hemos sentado a formar este lanzamiento que tenemos para ti en los próximos 5 minutos. Estamos armando un curso denominado Lanza tu Podcast Educativo, que van a ser en 2 sesiones. Van a ser el sábado 14 y el sábado 21 de agosto. Para ustedes que quieren de repente empoderarse un poquito más, una ñisca más en tus competencias y ser un poquito más profesional, te voy a dar los requerimientos y lo que hoy te estamos planteando. Este curso, anoten ahí por favor, tiene 2 módulos, por eso son 2 fechas. El primer módulo vamos a hablar todo lo que es implementación. ¿Y qué tiene que ver eso, profesor? Implementación tiene que ver con lo que tú necesitas usar, anoten ahí. Buenas tardes, Betty Álvarez, que también nos saluda desde México. Tenemos alumnos de diferentes partes de Latinoamérica. Tú necesitas saber qué tipo de micrófono usar.
si es un micrófono solapero, un micrófono condensador, si es un micrófono solamente con los audífonos. Tú tienes que saber qué tipos de micrófonos vas a usar si quieres de repente hacer un trabajo un poquito más profesional. ¿Qué tipos de computadoras usar? Porque recuerda que si tú ya puedes, en este curso te voy a enseñar a editar los audios a través de la laptop también y a través del celular. ¿Qué tipo de computadora? Si de repente necesitas una computadora y Core 3 y Core 5, ¿qué tipo de celular necesitas? ¿Qué características? ¿Memoria? Etcétera. Todo esto lo vamos a llevar en el módulo número 1. Anoten ahí. Gracias Isabel, que nos está recomendando. ¿Qué más vamos a ver en el módulo número 1? Aparte de la implementación técnica. Ok, yo tengo un amigo desde México, que se llama Tato, que él es un experto también, ojo, siempre estoy en conversación con él, y también siempre le pido unos ciertos tips, él es un experto en podcast. Dentro del módulo 1 también vamos a ver el desarrollo de Anchor, pero nosotros lo hemos visto a través del celular, ahora lo vamos a ver dentro de la computadora también, que tiene un poquito de más opciones, va a estar increíble realmente. ¿Qué más tenemos en este curso que vamos a realizar en 2 fechas? Anoten ahí. El módulo número 2. Vamos a hablar exclusivamente de 2 plataformas que tú como docente necesitas aprender. Una de ellas, ¿cuántos de ustedes conoce y domina esta plataforma que se llama Audacity? Colóquenme, por favor, en el chat. ¿Cuántos de ustedes sabe manejar Audacity o sabe crear un podcast con Audacity? Colóquenme en el chat, por favor, sí o no, nada más. ¿A cuántos de ustedes saben manejar esta plataforma que se llama Spreaker? Spreaker también es una plataforma muy interactiva. Significa que terminando estos 2 módulos, tú vas a saber 3 plataformas, Anchor, Spreaker y Audacity. Créeme, tú vas a ser un maestro conocedor de todas las plataformas que necesitas para poder hacer un podcast increíble, increíble. Exacto, la maestra Isabel siempre nos ayuda. Audacity es para mejorar y cortar los audios, poner efectos, subir, bajar decibeles. Realmente es increíble. Recuerden, en el módulo 1 vamos a hablar de implementación y de Anchor. Y en el módulo 2 vamos a hablar sobre Audacity y vamos a hablar de Spreaker. Ojo, profesor, ¿y solamente eso va a contener el curso taller? No, anota ahí, por favor, anota lo que más viene. Se vienen los bonos. ¿Qué bonos vamos a tener? Anoten ahí. Tenemos nuestro primer bono 1. Vamos a tener un masterclass, un taller de sonidos exclusivo para nosotros los docentes que tenemos que aprender a cuidar la voz. Vamos a aprender a cómo no lastimar la garganta, qué técnicas usar, cómo ponernos aquí y poder utilizar la lengua con ciertos obstáculos y cómo poder impostar la voz. Cómo hablar con los altos y los bajos. Cómo poder empezar a cuidar la garganta de modo que nosotros que estamos todo el día hablando, no nos maltratemos la garganta. Vamos a tener el bono 1 que va a ser nuestro taller de sonidos. Anoten ahí. Viene el bono número 2 que va a tener este curso taller. Anoten ahí. Ajá. Viene nuestro bono número 2 que vamos a tener un taller de videocuentos que va a ser un masterclass. Y te voy a enseñar a hacer ese taller, lo que justo te hablaba hace un momento. Y vamos a aprender a hacerlo con OBS. Realmente, esto es increíble. Profesor, significa que aparte de las 2 clases, vamos a tener 2 masterclass más. Claro, vas a tener, aparte de las 2 clases que tenemos del módulo 1 y módulo 2, vas a tener 2 bonos, que son 2 masterclass de más o menos una hora, hora y media, cada taller, cada bono. Ajá. Colóquenme ahí, por favor, cuántos de ustedes les gustaría aprender a hacer un videocuento con OBS. Colóquenme ahí en el chat, por favor. Si les parece interesante aprender a hacer un videocuento con OBS. Colóquenme ahí en el chat, por favor. Si les parece interesante, alguna vez habían escuchado, saben, no saben, ¿será que es valiosa esta información para los maestros? Créeme, estoy queriendo atacar todas las aristas para que nada te falte. Tengas todo, absolutamente todo a tu disposición. Y eso lo vamos a ver en el bono número 2. Profesor, ¿hay otro bono? Claro que sí. Ahí viene un tercer bono. Anoten ahí el tercer bono. Tenemos el tercer bono. Ajá. Y esto realmente, ya con esto, estamos realmente dando toda la información.
vamos a hacer un taller de creación de materiales didácticos virtuales. En otras palabras, un video instructivo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer un video instructivo? A ver, colóquenme ahí, por favor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer o entender o crear un video instructivo? Realmente va a ser increíble porque vamos a aplicar otra plataforma muy interesante y vamos a combinar toda esta información valiosa para todos ustedes. Va a estar increíble realmente ese taller que vamos a hacer en el bono número 3. Anoten ahí. ¿A quién le gustaría aprender sobre cómo crear materiales didácticos virtuales? En una sesión, va a ser un masterclass que va a durar más de una hora y media, casi dos horas. Realmente va a estar increíble. Y todo el material, ojo, todo el material lo vas a tener a tu disposición. Ojo, todo el material va a estar a tu disposición. Yo te voy a brindar ese material porque necesito que tú aprendas y tú entiendas toda esta información. Profesor, está muy interesante. Pero, y ahora dígame cómo es. Te voy a dar un dato. Por una cuestión de tiempo y una cuestión de orden, porque realmente somos aquí muchos docentes, no podría yo armar un curso de este tipo con la última vez. Se han querido inscribir muchas personas. Imagínense, somos 100 conectados y somos más de 200 registrados. No se podría armar un curso con 100 personas. Sería antipedagógico. Entonces, solamente tenemos esta promoción hasta copar los siguientes 30-35 cupos nada más, porque realmente sería antipedagógico, les soy muy sincero. Este curso tiene un costo de 59 soles. Anoten ahí, por favor. Tiene un costo de 59 soles. Los que estén interesados, ojo, los que estén interesados, les estoy dejando mi número aquí para que me escriban, me manden un WhatsApp. Profesor, yo quiero, me interesa. Está interesante, yo quiero aprender un poquito más, quiero especializarme y me escribes a este número telefónico o caso contrario, por aquí no sé si está Andrés, Andrés coloca el enlace, coloca el link para los que estén interesados. Me escriben a este número y les doy los números de cuenta para que ya ustedes solamente hasta los 30, 35 cupos, los demás lo vamos a sentir, van a tener que esperar el próximo mes porque realmente se llenan muy rápidos estos cursos, como tenemos tanta información y el material que vamos a entregar va a ser increíble. Recuerden que este curso va a ser privado, ojo, va a ser privado, los módulos van a ser completamente privados, va a ser vía Zoom, quiero darles este detalle, estos detalles, anoten ahí. Vamos a iniciar el sábado 14, es el primer módulo, y el segundo módulo es el 21 de agosto. Empezamos desde las 8 de la mañana. Tiene un costo de 59 soles, anoten ahí por favor. Y ojo, ojo, solamente tenemos cupos limitados. Ojo, les soy muy sincero, para evitar que sea antipedagógico, ¿ya? Otro detalle, los masterclass los vamos a hacer los días viernes. Son masterclass los días viernes y eso va a ser un bono adicional que van a recibir todos. Y eso sí va a ser vía transmisión para todos, pero los módulos que son privados van a ser vía Zoom. Otro detalle importante que quiero indicarte es que las clases van a ser grabadas. O sea, todo el material, toda la información que se va a compartir va a ser grabado completamente y se te va a brindar esa grabación. Ojo, esa grabación no lo vas a tener por un mes, por dos meses, lo vas a tener todo el año. Tú vas a poder ver una y otra vez cuando tú desees, vas a poder ver esa grabación. Te estoy dejando un enlace aquí en los comentarios. Si tú estás interesado en el curso que vamos a brindar, que incluye los tres bonos, tú simplemente le das clic al enlace y automáticamente te va a llevar a mi WhatsApp y de esa manera yo te voy a poder dar los informes y vas a poder ser parte de esos 35 cupos que tenemos. Realmente hasta acabar las vacantes, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Por último, ya en esta parte, y ahí está, las clases van a ser grabadas. El costo es de 59 soles. Para mis amigos que son del extranjero, me escriben, porque tengo alumnos de México, de Colombia, de Chile, nos avisan y pueden hacer un pago mediante PayPal. Mediante PayPal hacen el pago, yo les doy el link, hacen el pago y ya se inscriben y pueden ser parte de este taller. Así es. Entonces, en esta parte final, vamos a hacer el sorteo.
sorteo. Y mientras tanto, ustedes pueden preguntar también, pregunten cualquier pregunta, duda que tengan, mientras que hacemos el sorteo. Ahí está, listo. ¿Qué tal? Va a ser un sorteo muy dinámico, va a estar muy increíble realmente, va a estar espectacular. Vamos a hacer el sorteo. ¿A quién le gusta el sorteo? ¿A quién le gusta el sorteo? No se vayan, ¿ah? Porque vamos a llamar a la ganadora, ¿ok? El precio en dólares es $19, maestra. $19 es el precio en dólares. Así es. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer el sorteo. Presten mucha atención, por favor. Y te voy a... Aleatorio. Ahí está. Y presten mucha atención. ¿A quién le gustaría ganarse? ¿A quién le gustaría ganarse el micrófono USB? ¿A quién le gustaría? Coloquen a mí. Excelente, gracias. A ver, no se vayan, nadie se vaya, por favor. Y los que estén interesados y no saben cómo contactarse, déjenme también su número telefónico, que Andrés y también la señorita Andrea se van a comunicar con ustedes y los van a llamar para darle los informes. ¿Ok? Ok. Va a haber un solo ganador, nada más, porque realmente esto realmente es un cariño para mí y para ustedes, porque deseo que ustedes sigan estando aquí. Los felicito realmente y estoy muy contento, muy contento. Quiero mostrarles un poquito cómo va a ser la dinámica del sorteo, porque muchos me dicen, profesor, ¿cómo va a ser el sorteo? No se sabe cómo va a ser el sorteo. Yo te voy a explicar cómo vamos a hacer este sorteo. Anoten ahí. Yo tengo un programita en el celular, ¿ok? Yo tengo un programita en el celular, anoten ahí, que se llama Aleatorio, ¿ok? Este programita, ¿ok? Este programita me permite... Gracias, Andrés. Justo ahí está el link. Ahí está el link, por favor. Denle clic al link los que desean participar en el curso. Gracias, Andrés. Siempre atento, Andrés. ¿Ok? Listo. Entonces, este programita me va a detectar quiénes van a ser parte, ojo, voy a colocarlo aquí así, porque el tiempo me gana, ajá, miren, ahí está, ya está, excelente, ahí va el sorteo, y va a aparecer en sus pantallas, va a aparecer en este momento en sus pantallas, va a aparecer aquí, obviamente, en mi celular con los números. Quiero mostrarte que hasta el momento, miren por favor, miren, quiero mostrarlo que esto sea totalmente verídico y para que ustedes tengan cerciorarse que realmente esto es todo lo que les estoy mostrando. Miren por favor, tenemos en este momento 143 participantes de este sorteo, ¿ok? Voy a darle clic aquí para poder sacar la data, ¿no? La data de los maestros, ahí están. Acá tenemos a todos los maestros. Miren, aquí están. Están todos los maestros que están registrados y tenemos 144 maestros. Uno más se acaba de incluir. Listo. Y aquí los tengo enumerados por orden. Así es que esto va a ser totalmente legal, totalmente válido. ¿Ok? Listo. Entonces, empezamos el sorteo. Miren, por favor. Quiero que presten atención a mi celular, porque en este momento voy a colocar mi pantalla de mi celular para que ustedes vean cómo se hace esto, ¿ok? Toquecito, ¿ok? Ahí está, ya estamos aquí. Ajá, ya estamos aquí. Ok, gracias, excelente. Muy bien. Y si tienes alguna duda, por favor, házmela con mucho gusto. Estoy para poder responder tus dudas, tus consultas, tus preguntas, para poder, mientras que estoy preparando ya todo esto del sorteo. Gracias, muchas gracias. A ver, ustedes me dicen, a la tercera, a la cuarta o a la quinta, tú me dices cuál de ellas hacemos, a ver, sorteo. Todo el mundo le gusta el sorteo, a mí también me gustan los sorteos. Ajá, ya está aquí, ya estamos. Y en estos momentos empiezo a lanzar nuestro sorteíto. Colóquenme, por favor, a la tercera, dice la maestra Rocío. A ver quién, espérame, dice la maestra Carmen Nima. Ya, le espero, maestra Carmen Nima. ¿Puede enseñar lo del audiobook? Claro que sí, también voy a incluirlo. Es parte del storytelling, el audiobook es parte del storytelling. Todo eso va a incluir, no se preocupe, maestra Isabel. Realmente, toda esta información tiene que ver con audio y video.
así es. Listo, a la quinta, dicen, que incluya la quinta. No, ya mucho a la quinta. ¿No? Ok, presten atención, por favor, a la una, a las dos y a las tres. Vamos con el sorteo. A ver, miren, por favor, vamos a cerciorarnos cuántos hay. Quiero que esto sea lo más transparente posible. Y me dicen, por favor, si se está viendo la pantalla de mi celular, si se ve o no se ve. ¿Ya está? Ajá, acá está, muy bien. Somos 144, ahí está. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Ok? Sí, aguanta, exacto, maestra Rocío Lara, aguanta una raíz en 3. Por cierto, mi esposa tiene una raíz en 3, aguanta, muy buena computadora. Listo, por favor, me indican si se ve mi celular. Mi celular, me avisan si se ve mi celular para poder mostrarles. Ahí está, ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi celular? ¿Si se ve? Ahí está. Ya está, miren, por favor. Ahí está, arrancamos. Ahí está. Listo. Ok, ¿no se ve? ¿Me avisan, Hermelinda, si se ve? ¿Me dejan? Los que de repente no saben cómo contactarse conmigo, está apareciendo un link en estos momentos y también está apareciendo mi número telefónico aquí para que ustedes puedan contactarse conmigo. ¿Ya? Listo. Ok, o si no, mediante ese link yo les voy a ayudar. ¿Ya? Listo, ok. Ajá, miren. Ahora, un toquecito, copiar, ajá. Y también, ok, acá está. Ya está. Muy bien, listo. Ok, ahora sí. Ahora sí. Listo. Un momentito, no puedo contestar a nadie ahorita en este momento porque estamos en plena transmisión. Ahora sí. A ver, aquí somos, en el curso somos, a ver ahí, voy a volver a actualizar. Somos actualmente 144. Muy bien. Entonces me voy a mi aplicativo. Miren, por favor, me voy a mi aplicativo. Acá está mi aplicativo. Acá está el de la bolita. Ahí está, miren. Y empiezo y me dice qué es lo que quiero hacer. Y le doy aquí en número aleatorio. Y voy a colocar el número del 1 hasta el 144. Ahí está, miren, efectivamente, notario, notaria, 144. Y viene la cantidad de resultados. Yo le voy a poner 5 resultados. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Miren, ¿eh? Si se ve, me indica si se está viendo 144 participantes y se está viendo de esta manera. Muy bien, gracias, muchas gracias. Estamos y quiero ver que nadie se me vaya. Ya está, 144 participantes. Gracias. Listo. Y comenzamos. Voy a darle uno nada más, ya para que sea más interesante, uno por uno. Voy a darle una respuesta. Ahí va. A la una, a las dos y a las tres. Ahí va. Y la primera que pudo haber sido ganador, o conforme notaria, la notaria Carmen Nima, ahí está, muchas gracias. El número 84 pudo haber sido la ganadora o el ganador. Para que se quede que de repente tuvo un poquito de suerte, la número 84 fue la maestra Lourdes Mila Vilches. Lourdes Mila Vilches pudo haber sido la ganadora. Viene el segundo número, ahí va, a ver, anoten ahí, a la una, a las dos y a las tres, va, ta, 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 y la siguiente pudo haber sido, anoten ahí, 111, recuerden que la número 5 es la ganadora, la 111, en la número 111, vamos a verificar aquí, la número 111, solamente por cuestión de nombramiento, no para nombrarle, que tuvo suerte, la profesora Lorena Alegría Benítez pudo haber sido ella la ganadora. Viene la número 3, recuerden que la 5 es la ganadora. Ahí va, la número 3. Ta 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 tan, ta 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 tan. Y es el número 139. La que pudo haber sido ganadora es la maestra Susan Elizabeth Laos. Ajá. Viene la número 4. Ya estamos acercándonos al ganador. Fue la número 53.
y es la maestra, estoy chequeando aquí, que pudo haber sido la maestra Edith Nancy Rodríguez. Y viene, ojo, viene la que gana, tiene que estar aquí en esta transmisión, por si acaso. La que gana tiene que estar en esta transmisión, tiene que decir yo, ¿ya? Si no, no vale, tiene que estar en esta transmisión. Ahí va. Y viene la ganadora, ¿ok? A ver, un toquecito, aquí, ajá, ahí va. La ganadora, ¿está o no está la ganadora? La número 136, quiero saber si está la ganadora, la maestra, anoten, Elizabeth Guamán Benítez. Por favor, me tienen que colocar sus datos completos aquí, Elizabeth Guamán Benítez. Quiero saber si está la maestra Elizabeth Guamán Benítez, ¿está o no está? Por favor, en estos momentos, colóquenme su... Tiene que salir obviamente su nombre, ¿no? Elizabeth Guamán Benítez, que está dentro conectada. Vamos a contar hasta 5, a ver si está... Ahí está, creo. Ahí está, por favor. Elizabeth, acá está, muy bien. Acá está. Ahí está la maestra Elizabeth Guamán Benítez. Ok, exacto. Acá está, felicitaciones. Maestra Elizabeth Guamán Benítez ha sido la ganadora del micrófono USB. Realmente increíble, felicitaciones. Usted es parte de esta gran familia de... Aquí está, justo acaba de responder, aquí está conforme, la maestra Elizabeth Guamán Benítez. Para los que de repente desean que esto sea cierto y se cerciore, voy a compartir, porque quiero que esto sea lo totalmente transparente y que ustedes vean que ha sido totalmente legal. Voy a colocar y voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean que sí ha sido totalmente legal. Miren, por favor, ahí está la número 136. Aquí está la número 136, la maestra Elizabeth Guamán Benítez de Lima, que se está conectando con nosotros. Así es. Listo. Quiero, por favor, si hasta ahí... Un aplauso, un fuerte aplauso para la maestra Elizabeth y para todos ustedes que están hasta esta hora. Son siendo las 7:34 de la noche y se han quedado. Por favor, ¿está conforme notaria Carmen Nima? Notaria Carmen Nima, ¿está conforme? ¿Conforme? O van a llamar a la OEA, dicen. Por favor, no llamen a la OEA, por favor. Les voy a agradecer bastante. ¿No? Listo. Notaria Carmen Nima, ¿está todo conforme? No hay fraude, no hay nada, ¿no? No hay fraude, no hay prensa mermelera, no hay, ya, muy bien. Conforme, ahí está la notaria, conforme la notaria Carmen Nima, ¿no? Ok, transparencia, dicen aquí, transparencia. Listo. Bueno, entonces, les estoy dejando aquí a ustedes, maestros. También les dejo los que quieren saber un poquito acerca, más acerca de Docente Tecnológico 10, les estoy dejando aquí también una página, ojo, una página que hemos elaborado para todos los maestros que de repente desean conocernos un poquito más y puedan aprender un poquito ustedes. Nosotros aquí les estoy dejando un poquito, ojo, el regalo, por favor, aquí en esta página les estoy dejando, anoten por favor, todas las diapositivas que hemos hecho desde el día 1 hasta el día número 3. Simplemente tienes que descargarlo. Aquí está el PDF del curso gratuito de podcast. Lo voy a colocar aquí en este momento el enlace para que tú entres a esta página y puedas descargar toda la información. No solamente eso, vas a encontrar un poquito aquí nuestras redes sociales, a la cual te pido con mucho corazón que te puedas inscribir en el curso, en nuestra página de Facebook, nuestro canal de Telegram, nuestro canal de YouTube, nuestra página web. Un poquito vas a conocer acerca de los cursos que nosotros brindamos durante todos los meses. Aquí tenemos una reseña histórica muy cortita de cómo se formó Docente Tecnológico 10. Y por último, te dejo aquí unos videitos introductorios y los testimonios de alguno de mis alumnos. Me he tomado la confianza de poder colocar aquí varios testimonios y videos con los cuales tú vas a saber un poquito más de nosotros.
Así que para mí ha sido un gusto. Los que estén interesados, por favor, no se olviden darle clic al enlace que está colocando en este momento nuestro coordinador general, Andrés Delgado. Por favor, coloca ahí el enlace para los que estén interesados. Y si de repente no sabes cómo contactarte conmigo, mándame un mensaje de WhatsApp. Inmediatamente yo te voy a contestar y te voy a dar toda la información para que tú seas ya parte de este gran taller que empezamos. Anota ahí, ojo, empezamos el 12. Anoten ahí, por favor, que vamos a empezar este curso. Anoten ahí el inicio, porque a veces muchos docentes se pierden y dicen, ¿cuándo empiezan las clases? El sábado 14 estamos empezando este gran taller. Bueno, para mí ha sido un gusto. Si no hay ninguna pregunta, duda, consulta, me avisan. Si hay dudas, consultas ahí que ustedes quieran realizar. Y no se olviden, mañana voy a estar a las 5 de la tarde haciendo otras transmisiones con el grupo de colegas que participamos dentro de la familia de Docente Tecnológico. Estás cordialmente invitado, invitada. Un abrazo fraterno. Cuídate, nos vemos, que Dios te bendiga. Y si tú estás aquí, es porque tú eres un maestro emprendedor y te lo mereces. Cuídate. Chao, chao.